¿Qué pasa, gente? Bueno, en esta ocasión nos hemos venido a pasar unos días aquí en la montaña, en este pedazo de paraíso. Estamos en la Sierra de Gredos y he encontrado este pedazo de sitio gracias a la aplicación de Bar4Night. Tiene aquí un refugio y está justo antes de llegar a la plataforma de Gredos. Y bueno, no voy a dormir en el refugio, voy a dormir en el coche que lo tengo por ahí, pero vaya. El sitio es una maravilla, te voy a enseñar. Ahí tenemos el coche aparcado. Y este pedazo de río que baja del hielo de la Sierra de Gredos. Y bueno, por ahí por el fondo hay unos caballos, unas vacas. La verdad que el sitio está precioso. Podría dormir en el refugio, pero voy a dormir dentro de mi coche, que seguramente voy a estar más calentito. Y fijaos cómo es por dentro. Bueno, aquí tiene una zona para hacer una lumbre. Y fijaos con las vistas. Ahí está el coche. Está al lado de una carretera, pero llevo aquí como una hora y solamente he visto pasar un coche. Fijaos el atardecer que nos está regalando hoy este sitio. Bueno, voy a acomodar un poco las cosas en el coche porque como se haga más tarde no voy a ver absolutamente nada. Buenos días. Bueno, ya hemos salido del refugio donde hemos dormido y vamos con el coche, que a unos 10 minutos o así tenemos la plataforma de Gredos, que es donde vamos a dejar el coche y vamos a empezar la ruta de hoy. Pues ahí sí nos queda el coche. Y fijaos el pedazo de paisaje que tenemos. Y ahí comienza la ruta, así que vamos a ello.
vamos a poner los crampones porque la pista está bastante pisada y se hace bastante difícil caminar. Así que con esto nos va a resultar muchísimo más fácil seguir subiendo. Ahora sí. En la ruta, el objetivo es llegar hasta ahí, hasta la Laguna Grande de Gredos, que por lo que estoy viendo desde aquí hay gente en medio, o sea que quiere decir que está congelada. Y el refugio de Gredos está también por aquella zona, creo que se llega a ver un poco ahí. Y ahí arriba tenemos el Almanzor, que es el pico más grande de la Sierra de Gredos. Gente, pues ya estamos arriba, ya hemos llegado al refugio. Ahí lo tenemos, está entre montañas completamente, qué bonito. Ahí tenemos un área de bivac y aquí me imagino que es la zona de aterrizaje del helicóptero. Así que nada, ahora nos vamos a buscar un sitio por aquí para hacernos el bocata y tumbarnos un rato al sol a descansar. La verdad que dan ganas de subirse encima del hielo y empezar a caminar, pero viendo esto igual te subes encima y desaparece. Nos vamos a volver para el coche, que no le queda mucho al sol, y ya he fichado varios sitios para volver a subir aquí, hacernos bivac, y también tengo pendiente la subida allá arriba, al Almanzor. Así que nada, próximamente lo vais a ver por aquí. Comenzamos con la bajada. Pues nada, gente, ya estamos en el coche y la verdad que ha sido una ruta bastante bonita. Al final han salido unos
14 kilómetros 800 metros. Y pensaba que el desnivel era menos, pero han salido unos 700 metros de desnivel. Así que ahora me voy a buscar otro sitio para dormir por aquí cerca, que mañana nos vamos otra vez de ruta. Pero eso ya lo vais a ver en el siguiente vídeo. Y si os ha gustado, agradecería un montón que os suscribierais al canal, porque se viene una aventura muy muy bestia. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.